Bueno, inicialmente recibimos la llamada de la administración municipal, luego de la comunidad, nos desplazamos hacia el sitio, 10 minutos de recorrido, empezamos a ingresar a las montañas y encontramos el fuselaje de un helicóptero y a unas personas saliendo de ellas. Efectivamente era un oficial, un teniente y un técnico de la Fuerza Aérea que estaban con vida. ¿Qué le decían a ellos? ¿Qué le comunicó? El teniente estaba en un estado de inconsciencia. El técnico solo se preocupaba por la tripulación, se hizo una primera verificación, venían tres personas más, empezamos a hacer el análisis y ninguno de ellos pues, presentaba signos vitales. Se confirmó luego, obviamente, con la médico de sanidad de la Fuerza Aérea. Ah, bueno, ellos venían, tenían un recorrido entre la base militar de Melgar, de Tolemaida, y el comandario de mantenimiento. Muy posiblemente las libras de combustible que tenía el helicóptero pues no dieron como para que se generara fuego y luego una posible explosión. ¿Fácil el acceso? El acceso muy difícil, 10 minutos más o menos en un vehículo particular hasta el sitio del siniestro. Afortunadamente contamos con elementos y recursos que hicieron que fuera más rápido y se hizo una primera evacuación en un vehículo de bomberos, se inmovilizaron las personas, se bajaron hasta el sitio y ya procedió la Fuerza Aérea a trasladar a las personas hasta el comandante de mantenimiento y trasladar luego hasta el Hospital Militar Central en helicóptero. ¿Me puede describir el sitio? Claro que sí, es una zona montañosa, tiene mucha vegetación, es espesa. Donde quedó el helicóptero se encontró material utilizado por ellos del armamento. Hay que aclarar que no llevan ningún tipo de carga o excesos de carga, solo lo normal de una operación militar. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Se distrajeron o de pronto están confundidos o llegaron al sitio que no era porque están muy cerca de la base? No, yo creería yo que eso es un tema que ya nos va a decir la Fuerza Aérea que pasó. Muy posiblemente, como decía el alcalde y la doctora Gina, el clima de Oaxaca es muy cambiante. En unos momentos el cielo está abierto y en otros se cierra y no hay cómo ver de aquí a 2-3 metros.